Lunes 18 de agosto, estamos listos con toda la información de carácter colectivo generada en el Cantón Girón y que la contamos en Noti Girón, el enfoque semanal del Cantón. El saludo cordial a toda la teleaudiencia en Girón, Santa Isabel y a quienes nos sintonizan en cualquier parte del planeta por medio de achiras.net. Nuestros compañeros tras cámaras y en controles ahí en el saludo y por supuesto a nuestra compañera Tatiana, bienvenida. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches, como siempre es un gusto acompañarles en este día lunes con toda la información acontecida en la semana aquí en Noti Girón. Este semanario informativo contiene material informativo o de opinión y P publicitario, todos ellos categoría A, apto para todo público. Les invitamos a participar de la transmisión en vivo mediante mensajes de texto al 098-488-6690 o también nos puede llamar al 2275-573. También puede hacerlo con mensajes vía Facebook en AchirasNet o en Twitter @eloy_achira. Y con el internet banda ancha que provee Cesacel a los cantones Girón y Santa Isabel, llegamos a todo el mundo. Usted también puede contratar los servicios. Pida mayor información en las oficinas de Girón TV o Chabelo TV. Para los entrevistados del día de hoy nos acompañará el señor concejal Javier Panamá para tratar el tema de la administración del Coliseo de Deportes de Girón y su labor cumplida en el Consejo luego de 3 meses en funciones. Luego también estará con nosotros el alcalde José Miguel Ushka para conversar también sobre su primer trimestre en funciones. Además, tendremos música en vivo con Santiago, Marcelino y Homero, quienes nos deleitarán con la auténtica música ecuatoriana con sus voces, guitarras y acordeón. No se lo pierda. Y antes de iniciar con las informaciones, llegamos con un cordial saludo a nuestro compañero de labores que se encuentra de vacaciones en el vecino país Perú, en Chimbote. Manuel, para usted va este saludo directamente desde Girón, el histórico cantón. Iniciamos con las informaciones. Con éxito se desarrolló la colonia vacacional en el Museo Casa de los Tratados, que tuvo una duración de 15 días y que concluyó el día viernes. Les tenemos preparado un informe del acto final y las impresiones de varios de los asistentes. Los detalles a continuación. ¿Qué es lo que más disfrutan haciendo los niños de aquí? ¿Qué es lo que más les gusta a ellos? Ahora, ¿en qué ayuda en la colonia vacacional a los niños? El organizar esta colonia vacacional este año ha tenido una particularidad. La verdad es que nos hemos unido todas las entidades que hemos podido, el GAD Municipal Girón, la cooperativa, está la administración de la Casa de los Tratados y otras entidades de Girón que han puesto un granito de arena para que este evento se dé. Para que haya un buen desenvolvimiento y que ustedes niños sean el futuro de próspero para los próximos años, cuando ustedes ya tengan una
formación completa para que tengan un recuerdo. Como decía la amiga de la cooperativa, quizá ustedes podrían estar desordenadamente en sus casas, en las calles, inclusive con peligro, ¿no es cierto?, de que de pronto, Dios no permita, un carrito viene por ahí y nos golpea. Pero hemos estado en equipo, nos hemos hermanado acá. Satisfecha con los resultados, Gaby. La administración del Coliseo Esteban Lucero de este centro cantonal pasó oficialmente a ser administrado por la municipalidad. Con este motivo se desarrolló el jueves 14 de agosto una reunión en el municipio para tratar el tema del cobro por el uso, puesto que en esta es una exigencia del ministerio y además se requiere $28,000 anuales para el mantenimiento. La intención es establecer un pago, una cuota para el ingreso, para el uso del coliseo. Pero tenemos una cantidad que necesitamos aquí de $28,000 para poder dar mantenimiento a este espacio anuales. Yo me mantengo en que no se debe pagar por el uso de escenarios deportivos públicos. De todas maneras, considerando el hecho de que es un inmueble nuevo, es un inmueble con tecnología de punta en tema del piso, es un inmueble que requiere cierto tipo de atenciones bastante minuciosas y que sobre todo también demandan un gasto extra. Lamentablemente nos toca irnos acomodando. Pero también algo tenemos que sacar de allí, algo debemos contribuir todos los que hacemos deporte y la ciudadanía. Les había tocado ya las alternativas que nosotros manejábamos, de 25 centavos todos o 50 solos que llegan a ingresar. Con el problema que tiene, por ejemplo, la liga, ¿no?, de que todavía no es jurídica, que estamos apenas con 3 equipos que parece que están en ese proceso. Entonces yo creo que este es el tiempo para tal vez presionar un poquito, ¿no? Yo le decía al señor Panamá, ¿por qué no decir de que la gente que desee jugar allá, pues, debería ser jurídica? O sea, no, en definitiva, no es el apoyo del municipio que nos va a ayudar a cancelar al conserje, la luz y el agua. De que casi todos los equipos están involucrados con familias. Y cuando va a jugar algún equipo, casi va siempre una familia entera. Entonces también para que los costos no sean muy elevados, porque se van a restringir y a lo mejor van a querer seguir utilizando la cancha de la liga, que aunque con frío, pero es gratis, ¿me entiendes? O sea, todo tiene un costo. Y nosotros, lamentablemente, en nuestro pueblo, justamente por esa cultura de todo gratis, es que no salimos adelante en muchas cosas. Son cosas que han sucedido, que se han dado, no tenemos una piscina buena, no hemos tenido un campo deportivo bueno. Porque esa es, lamentablemente, nuestra cultura de todo tiene que ser gratis. Entonces, de mi parte, en concreto, yo estoy totalmente de acuerdo que se debería de cobrar a todos. En cambio, si estamos en un campeonato que siempre están los mismos chicos, o sea, saben que es pagar, como decía, la familia y el deportista, van a quedar en consenso dónde quieren jugar. ¿En las canchas o en el coliseo? Todo el mundo en las canchas, pues. Personalmente yo creo que sí se debe cobrar simbólicamente los 25 centavos, tanto deportistas como personas que van a mirar el espectáculo. Entonces es necesario que se establezca una tasa, es indispensable. Lo ideal sería que no se cobre nada a nadie, pero en esas condiciones tampoco tendremos un espacio de calidad. Pero a mí me dieron las llaves sin un centavo. Entonces, ¿cómo voy a yo mantener un coliseo? Socialicé con la integración femenina. Socialicé con las jorgas. Unos decían que sí querían pagar, otros que no. Pero el tiempo me está dando la razón a mí, que cuesta mantener las cosas. Con Fausto hemos discutido en buen tono como amigos, que ellos no han querido pagar nunca a las comunidades de allá. Pero el tiempo me está dando la razón de que cuesta, pues, la mantención, el cuidado.
hemos llegado a un acuerdo, está, digamos ya, la resolución de que toda persona, sea deportista o espectador, pagará la cantidad de 25 centavos, que es un mínimo que estamos haciendo, más que todo es para culturizarnos, ¿no? Porque aquí nos implicamos todos. Todo solo para eventos locales. Locales, claro, sí. Eso iba a decir yo. Ahora, hemos hecho, tenemos algunas, los que van a estar exentos de los pagos, tenemos en este caso los seleccionados, pues hablamos de campeonatos intercantonales y eso, ¿no? Los miembros de clubes o escuelas formativas, los cuales se contempla una edad menor de 15 años, pero tendrían que tener su identificación. Los menores de 12 años, allí se incluyen todos. Discapacitados, tercera edad. Ya estamos de regreso, amigas, amigos televidentes. Damos la bienvenida al señor Javier Panamá, concejal del Cantón Girón, quien preside la Comisión de Deportes y también que ha sido la persona delegada para la administración del Coliseo de Girón. Vamos a conversar con él sobre algunos aspectos con relación a este tema. Javier, en primera instancia se manifestaba de que el Coliseo iba a ser administrado por Liga. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la razón por la cual pasó a ser administrado por el municipio de Girón? Bien, gracias Eloy por el espacio. Quisiera empezar con un saludo muy afectuoso a la ciudadanía gironense y un agradecimiento una vez más a usted por el espacio. Es cierto, al inicio se pensaba, se decidió que la administración la tendría la Liga Cantonal de Girón. Pero después, analizando detenidamente, llegamos a una conclusión de que la liga, al no estar jurídicamente en este momento pues constituida, debería más bien administrar la municipalidad, porque la administración, el control de esto, roga una cantidad muy considerable de dinero, ¿no? Es por eso que la administración, en este caso, temporalmente, pues no sabemos, ¿no? Después que cómo lo vayamos a realizar, pero lo tiene el GAT municipal de Girón. En la reunión que se dio el pasado día jueves se manifestaba que se necesita unos 28 mil dólares anuales para poder solventar los gastos de mantenimiento del Coliseo. Estos rubros, ¿a qué nomás hacen referencia? Bien, es un informe generado, ¿no?, desde planificación. Pues esto incluye, digamos que pocos aspectos, porque si queremos incluir todo, esto es una cantidad muy grande de dinero para poder solventar esto. En este caso está contemplado lo que es la administración, un conserje para el Coliseo y algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo tenemos cosas para limpieza, tenemos lo que es el agua, la luz. Entre algunas otras, es lo que ha dado un estimado de que necesitamos alrededor de 28.800 dólares y algo anuales para poder dar mantenimiento al Coliseo. Ahora, se llegó a la conclusión de que toda persona tiene que pagar 25 centavos para los actos, para las actividades que se desarrollen dentro del Coliseo. Obviamente con ciertas excepciones, como son personas deportistas que en etapa de formación, es decir, deportistas menores de 15 años, también a toda persona menor de 15 años, incluyendo también personas con algún tipo de discapacidad y de la tercera edad, ellas son las excepciones. Pero ahora con este rubro de 25 centavos, ¿será posible de que se cubra estos gastos? Es muy difícil, este aporte de 25 centavos se ha considerado inicialmente, como ya lo manifestó, es para pues deportistas y espectadores, ¿no? Con excepciones, como ya lo dijo, de menores de 12 años, personas con discapacidad, los adultos mayores, y también en este caso cuando hayan
campeonatos o representaciones a nivel cantonal, pues ellos estarán exentos de esto. Como decía, los 25 centavos es un aporte mínimo. Se ha pensado esto más que todo es para culturizarnos, ya que pues en Girón, yo creo que no solo en Girón, ¿no? A nivel provincial o nacional debe ser, no estamos, pues ya a nadie le gusta pues no pagar para ir a jugar, yo pienso. Entonces, de cierta manera queremos ir creando esta cultura de que para preservar un bien que es tan bueno, que lo hemos adquirido pues para Girón, es necesario que también contribuyamos para ello. Como le digo, es un pequeño aporte que se va a tener, es para incluso justificar de alguna manera los ingresos, o que se vayan, más bien los dineros que se vayan a erogar para el mantenimiento de este bien pues que tenemos, ¿no? Bueno, y esta es una exigencia del Ministerio también. Así es, al estar contemplado en la ley del Ministerio del Deporte, pues también tenemos que acatarla. Lo que sí hemos tratado de ajustarnos es a la realidad de nuestro cantón. Eso es lo que queremos, ¿no? Pues los 25 centavos no, yo digo que no solventa mucho, pero en algo, y si quisiéramos nosotros con la ciudadanía solventar estos gastos, estaríamos hablando de una cifra muy elevada. Pero eso no queremos, más que todo queremos concientizar a la gente del buen uso, del control que vamos a dar, y con este pequeño aporte lo iremos solventando en algo estos gastos. Ahora, ¿desde cuándo se piensa ya que se haga efectivo esta medida? De hecho, pues ya estamos, tenemos que ya sujetarnos a ello, porque ya esto es una decisión. Si bien es cierto, pues a futuro iremos creando pues un futuro muy cercano, ¿no? Iremos creando un reglamento en el cual tengamos que establecer todos estos parámetros, pero desde ya, como usted estuvo presente ese día, desde el primer evento que se dé, se tendrá que ya acatar a estas resoluciones que hemos llegado, si bien es cierto, pues con la colectividad, con dirigentes deportivos, más que todo, que de un modo u otro representan pues a la ciudadanía. Todo evento que se desarrolle en adelante, sea para el público o sea una simple actividad deportiva, tiene que pasar por el visto bueno en la municipalidad. Sí, más que visto bueno, yo diría pues bajo una coordinación y un orden. Eso es lo que se quiere dar, es simplemente mantener una coordinación, un orden por los eventos, ¿no? A veces pueden haber eventos que vayan a cruzarse entre sí, por eso es más que todo que tiene que pasar por ahora, porque pues no disponemos aún del personal suficiente para que se dé esta coordinación dentro del propio Coliseo. Entonces lo haremos desde el CAD municipal, y pues al ser presidente de esta comisión me veo inmerso en esto, en la coordinación de todos los eventos que puedan suscitarse en el Coliseo. Ya, Javier, bueno, ya nos queda claro este tema. Ahora, con respecto al Coliseo mismo, hemos podido conocer, y de hecho en la reunión del jueves pasado se manifestó de que en la construcción de el Coliseo de Girón existen fallas en cuanto a la construcción. Se hablaba uno de los castillos, de que no se cumplen las medidas reglamentarias, y alguna otra situación en cuanto al piso, que se hizo los trámites recomendados por las personas para que se dé solución a estos problemas. Sí, pues al siguiente día de que mantuvimos esta reunión, se hizo un acercamiento con la ingeniera Elena Álvarez, que es la encargada de infraestructura del ministerio. Pues he hecho el acercamiento personalmente, entonces ella me manifestó que hiciéramos un oficio al señor Javier Enderica, a su vez especificando, detallando los errores que pudieron haberse dado en esta construcción. De hecho, así lo hemos redactado, hemos especificado pues todas las sugerencias y opiniones que hemos tenido, ¿no? De técnicos, de gente, de todos los que han podido observar estas falencias, a nuestro parecer, pues técnicamente lo dirán ellos, son los tableros, anillos, es el lacado del piso, puertas, el alero, hay una parte que dicen que se llene el agua ahí,
pues no lo hemos constatado, pero se puede ver que sí ha existido esto. Entonces, con todas esas sugerencias, esas observaciones, lo hemos hecho llegar este oficio, y hay el compromiso firme de ellos venir, realizar una inspección y hacer uso de la garantía, ¿no? Que la garantía está vigente por 6 meses y pues tenemos 5 aún por que nos quedan de esta garantía, y que tendríamos que apresurarnos para que después, pues, al terminarse esta garantía, ya no podríamos solventar todos estos errores que nosotros pensamos que los hay. Bueno, una es la garantía y otro también es que para este tipo de contratación pública existe siempre la responsabilidad de un fiscalizador, y aquí debe haber también el pronunciamiento del fiscalizador para que dé a conocer, que corrobore o desmienta estas falencias que algunas personas manifiestan ahí en el Coliseo. Sí, de hecho, pues le manifestaba a la ingeniera acerca del fiscalizador de esta obra, cómo se dio. Entonces ella me supo manifestar: háganos llegar el oficio y nosotros haremos todo el proceso que tengamos que hacer para dar viabilidad a estas inquietudes que la ciudadanía tiene. Bien, gracias, Javier. Ahora vamos a pasar a otro tema, y son 3 meses que se han cumplido ya de usted como concejal del Cantón Girón. Coméntenos cuál es la actividad que usted ha cumplido, cuál es el aporte de parte de su persona para el cumplimiento de esta misión encomendada por la ciudadanía gironense. Sí, así es, pues ya estamos 3 meses en la administración, que lo venimos pues realizando con nuestro alcalde José Miguel, ¿no? Y los compañeros concejales. Si bien es cierto, pues parece que 3 meses de fuera bastante, que se puede hacer muchas cosas, pero hay cosas que no se visibilizan, que nosotros como concejales pues no somos ejecutores de obras, ¿no? Estamos para legislar y fiscalizar, pero estamos siempre inmersos en actividades. De eso, ese ha sido nuestro compromiso, que dijimos que vamos a trabajar en todo ámbito, en lo que se pueda. Le podría comentar algo, pues como presidente de la Comisión de Presupuesto, estoy coordinando y liderando este proceso. Lo venimos realizando con los miembros de la comisión, y no solamente con ellos, ¿no? Los compañeros concejales, aún no siendo parte de la comisión, han sido invitados. Ellos siempre están también presentes en la socialización del presupuesto participativo, que estamos ahora con las comunidades de San Gerardo y las periféricas. La idea es coordinar estos rubros, que se dé un buen uso. Lo que nosotros queremos es tener conocimiento pleno de las obras que se vayan a ejecutar para poder dar seguimiento. Es por ello que nos hemos comprometido en asistir a cada una de las comunidades y junto a ellos decidir las obras que ellos vayan a hacer. Más que nosotros decidir, es sugerir, porque como es conocimiento nacional, el gobierno está empeñado en que se trabajen los 3 ejes principales, ¿no? Que son agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Tratamos de entablar una conversación, de sondear algo con la gente de las comunidades, que cómo está el proyecto de agua potable, del alcantarillado, que bueno, en muy pocas comunidades se puede dar. Pero hemos constatado, y ha sido muy oportuno nuestras intervenciones, porque alrededor de un 90% de los rubros que perciben cada comunidad están destinando al agua potable. Entonces, eso a nosotros, pues como comisión, y en este caso como presidente, pues me satisface, ¿no? De que nosotros salimos a socializar, a compartir con ellos, y nuestras sugerencias, nuestras opiniones también, pues ellos lo han ido acotando, y estamos trabajando mancomunadamente para que estos recursos sean usados de la mejor manera en cada una de las comunidades. En materia de legislación, ¿qué se ha avanzado en cuanto a ordenanzas o algunas leyes que rigen desde la municipalidad? Bueno, venimos trabajando en algunas ordenanzas, de las que pues podría resaltar son las de las patentes, que lo conocen. También tenemos la ordenanza que es del fraccionamiento. Hay algunas que tenemos, como unas 5 que están las más próximas a realizarse, ¿no? Por ahora, últimamente estamos trabajando en lo que es de fraccionamientos. La de patente ya lo tenemos elaborado.
la de fraccionamientos, pues al ser un tema, digamos, delicado, tenemos que analizarlo muy detalladamente. En esto se ve, nos hemos involucrado no solo a la comisión, son técnicos, el procurador síndico, pero diría yo que hemos avanzado ya un 90% en un borrador. Creo que una sesión más, en este caso con la presidencia y en este caso de nuestro compañero Fausto, pues estamos buscando la posibilidad de que ya aquí a futuro, unas 3 semanas o un mes, salgamos con esta, porque tenemos muchos casos rezagados allí y tenemos que realizar esta ordenanza para poder dar paso a los proyectos que existen allí. Ahora, con relación a esto de los fraccionamientos, de la ordenanza que se trabaja, en otro tipo de discusiones de todo el Consejo, hemos podido observar que existe un apoyo total. Sin embargo, en la votación que se hizo el día jueves, existió división. Incluso el señor alcalde tuvo que hacer uso del voto dirimente para poder dar paso no a la ordenanza, sino más bien solamente al informe de la comisión. Así es, pues eso es lo bonito, ¿no?, de la democracia, que cada quien pensamos, tenemos nuestras opiniones, nuestras diferencias, y de esto es lo que se va construyendo. En este caso, pues, creo que cada quien tenemos nuestro criterio. Hemos conversado en algunas ocasiones que deberíamos acatarnos a la ordenanza nueva que estamos elaborando. Sin embargo, pues, nosotros también, al menos hablo personalmente, pues, no se tiene experiencia ni conocimiento en este ámbito legal, jurídico, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues el hecho de que uno no esté de acuerdo, pues no quiere decir que uno esté en lo correcto o esté de pronto errado. Sin embargo, pues vamos a mantener unas conversaciones, vamos a seguir analizando. De ser procedente, se lo hará. De no ser, siempre manifestado. Si hay cosas que no conocemos, no sabemos o pensamos que esto está mal, pues tenemos que decirlo, tenemos que manifestarlo, y eso ha sido, pues, lo que usted constató el jueves. Es más que decir y relucir lo que uno cree que está bien, sin ningún afán de entorpecer las cosas, ¿no? ¿Esta votación no ha incomodado a lo mejor a los miembros de su línea política? En absoluto, yo pienso, porque somos personas maduras que en todo momento sabremos tomar nuestras decisiones. El hecho de que seamos de la misma línea política, pues tenemos también que tener nuestras divergencias, nuestras cosas, y eso es saludable. Yo creo que eso es saludable. Somos, como reitero, somos personas maduras que lo sabemos llevar, porque no en todo vamos a estar de acuerdo, ¿no? Bien. Le queremos agradecerle, Javier, por su presencia. Habrá otras oportunidades para seguir dialogando. No sé si algo más deseaba usted comunicar antes de concluir con esta entrevista. Bueno, lo que quisiera es manifestar que a toda la ciudadanía, ya lo venimos haciendo, ¿no?, en cada comunidad, en cada espacio que tenemos, manifestarles el compromiso, la voluntad de trabajo, y que nuestra municipalidad, con la alcaldía, con nuestro alcalde José Miguel, pues estamos prestos a ayudarlos, a apoyarlos en todo lo que se pueda, no solamente en el ámbito legislativo, ¿no? Estamos allí para nosotros servir quizá de nexo con nuestras comunidades, con nuestra gente. Reiterarles el agradecimiento por la acogida a todos y cada uno de las personas que hemos podido visitar, y decirles que estamos prestos para todos los trabajos, las cosas que tengamos que hacer en conjunto, mancomunadamente, lo haremos, y ese ha sido nuestro compromiso, y así lo cumpliremos. Gracias al señor concejal Javier Panamá, concejal del Cantón Girón. Hacemos un espacio de publicidad en este instante y regresamos enseguida con más de Noti Girón.
La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Pon atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Ahorros. Como socio y propietario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, su dinero siempre está seguro en su cuenta de ahorros, sin costo de mantenimiento, con las mejores tasas de interés, ganando mayor rentabilidad a plazo fijo y permitiendo depósitos y retiros en cualquier ventanilla de nuestras agencias. Créditos. Obtenga créditos de consumo para cubrir sus necesidades a las tasas y plazos más convenientes. Microcréditos para mejorar su negocio. Créditos del migrante que permitirán cristalizar todos sus proyectos. Construya, repare o remodele su casa con nuestros créditos de vivienda. Crédito emergente, el cual le ayuda a solventar sus necesidades menores de forma inmediata. Servicios adicionales. Realizar transferencias internacionales de dinero mediante RIA, un servicio seguro, confiable y eficiente. Transferir dinero a otra persona del Sistema Financiero Nacional. Acreditación de sueldos directamente en su cuenta de ahorros y realizar pagos de tarjetas de crédito. Pagos al personal de su empresa a través del servicio Pago de Nómina. Acceder a nuestra ventanilla compartida en la ciudad de Cuenca, donde puede realizar sus depósitos, retiros o pagos de créditos. Realizar depósitos en nuestras cuentas de bancos locales para que transfieran a su cuenta en la Cooperativa Señor de Girón. Pago del bono de desarrollo humano a nuestros socios y clientes. Pago de giros a nuestros socios y clientes a través de Delgado Travel. Seguro de desgravamen, con seguros del Pichincha y tramitado por Mosmaco Compañía Limitada. Beneficio que cubre la deuda pendiente que el titular de la cuenta mantenga con la cooperativa, al igual que gastos de sepelio, liberando de responsabilidad a sus familiares y garantes. Acceder a las instalaciones del Salón de Eventos a un precio económico en el Cantón Girón. Canastilla y regalos para las socias y sus bebés recién nacidos y mucho más. Somos una cooperativa de ahorro y crédito comprometida con el desarrollo de sus socios mediante la prestación de servicios financieros oportunos y de calidad. Nuestras agencias en Girón, Cuenca, San Fernando, Paute, La Asunción y San Gerardo cuentan con personal y directivos comprometidos, amables y capaces de enfrentar con honestidad los retos actuales, incidiendo con responsabilidad en la construcción de un mejor futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Nuestro mayor compromiso, el desarrollo de nuestros socios. William Puya de la comunidad del Chorro y Ana Takuri de Leo Capac son los dos jóvenes que resultaron elegidos para representar a Girón en el proyecto Encuentros con el Cine. Ellos al momento cumplen preparación en Paute junto a otros 18 jóvenes de la provincia por parte de profesionales en el arte del cine, previo a la filmación de una película que se desarrollará en varios escenarios de la SUAI con tramas de costumbres y leyendas de la SUAI. Una nota que tomamos de diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca dice: falla geológica se nota en vía Girón Pasaje. El anuncio de trabajos en la vía Girón Pasaje fue conocido extraoficialmente por el alcalde de Girón, José Miguel Ushka. Él aspira que se emplee alguna técnica para que los mismos duren un buen tiempo y no se dañe la calzada. La intervención será desde El Salado hasta el Cantón Pasaje sobre 142 kilómetros de longitud. El costo es de $33 millones. Se prevé iniciar en septiembre con un plazo de 15 meses. Pero es conocido que la vía Girón Pasaje está sobre la falla de Girón. Hagan lo que hagan, va a haber un movimiento de tierra subterránea, opina.
el suelo mismo es la gran falla que no permite estabilidad. Hoy buena parte está dañada, en especial en la zona Parcuspamba, El Verde y Leo Cápac hay un movimiento de tierra permanente. La gran falla de Girón no permite tener una buena vía hacia Rumipamba. Hay metros y metros en que se hace mantenimiento porque se baja todo. Es la falla más grande, informó. Son unos 20 kilómetros por donde se extiende esta falla, desde Girón, Leo Cápac, en Puente de Rircay, La Loma de Lentac y otros puntos. Cecilia Álvarez, directora provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al referirse a la preocupación del alcalde de Girón, aseveró: tenemos que convivir con la falla. Está allí, pero no influye en estos trabajos. Tendríamos que mantenernos alerta, pero al momento no ha ocasionado grandes daños en la vía. En el estudio realizado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, considera los problemas de estabilidad de la vía. La empresa Sinahidro, a cargo de la obra, tiene los datos para intervenir en el proyecto. Se encontró 6 puntos de taludes por estabilizar. Continuamos con más informaciones. Este martes 19 de agosto a las 15 horas se tiene previsto la ceremonia de posesión y coronación de la nueva reina de Girón. La actual virreina Jennifer Patiño Mendoza, en sesión del municipio de Girón, se ultimaron los detalles. Veamos la siguiente nota con la concejala Judith Reiván. Lamentablemente, nuestro municipio más bien debe expresar unas sentidas disculpas porque la reina como tal, que se representaba a nuestro pueblo, debía ser tratada como se merece. En primer lugar, que manifieste que la corona ya hace rato porque sirve una de las más baratas. Por otro lado, el premio que se ofreció, a la señorita reina para que se vaya a Galápagos, en ningún momento estaba dentro del presupuesto de aquí del municipio. No había el premio, no estaba presupuestado. Es decir, tal vez fue un premio que extra que iba a ganar, pero simplemente, pero acá está testiga la señora presidenta de comisiones sociales, no existe la partida presupuestaria para el premio, ¿no? Entonces, sobre eso nosotros pedir que devuelva esta situación, a mí me ha penado mucho, más bien lo que manifestaba la familia de la ex reina, digamos así. Las otras compañeras han recibido los premios, ahí hasta la fecha nunca se le dio nada. En este sentido, más bien, yo creo que hay que expresar una disculpa del caso de no haberla atendido en los requerimientos, en los ofrecimientos que manifestó la administración anterior. Es un poco complementario porque según la ordenanza había que reclamar los ¿qué significa la reina? ¿No? La corona, el cetro y todo ello, pero si la misma municipalidad lo apoya, eso no quita que debía devolverse, ¿no? Pero yo creo que más bien, si nos va a caer alguna situación de losa, ya habíamos hablado con el doctor coronel que nos caiga, pero yo creo que hasta por justicia, por respeto a la anterior reina, no se le ha considerado la forma que es, ¿no? En ese sentido, si hay algunos gastos que se van más allá, señora miembro de la comisión, cuente conmigo para apoyar en lo que esté de contar para salir adelante. Estamos de retorno, agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Unchka, con quien vamos a dialogar sobre estos 3 meses que se cumplieron la semana pasada en cuanto a su gestión al frente del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Girón. José Miguel, bienvenido, gracias por estar nuevamente a través de este medio, llegando a la ciudadanía para informar su gestión. 3 meses. ¿Cómo cataloga usted este periodo al frente de la alcaldía? Bueno, gracias Eloy.
usted ha cumplido también la palabra en el sentido de aperturar o abrir estos espacios para nuestro pueblo, ¿no? Porque un medio de comunicación es para el pueblo. Y el pueblo es el que a través de este medio puede saber, conocer las actividades, todo lo que se va haciendo día a día. Si no hubiera esto, imagínese, ¿no? La comunidad no podría conocer, no podría juzgar o dar un criterio al respecto. Creo que el medio que hace, yo creo que son compañeros de la historia, de la vida, que van construyendo día a día el hacer de la sociedad. En este sentido, ha sido 3 meses también de un trabajo intenso, de entender las cosas, de viabilizar las cosas, de todo el entrampado legal que hoy, por esta misma etapa de transición que vive el país, en cambio de leyes, las nuevas leyes, todo ello, le hace también que al municipio todas sus ordenanzas se quede sin piso. Entonces eso es un poco mientras vamos creando ajustando las nuevas normativas a lo que el COTAD y todo ello va saliendo, entonces eso nos hace un poco que no podamos desplegar todos nuestros afanes. Y por otro lado, igual con presupuesto prorrogado, que igual en ese tema de transición e inmediatamente hacer el otro presupuesto. Sin embargo, yo creo que con inmensa alegría yo puedo agradecer, ¿no?, a la población que ha sido muy paciente en este sentido, a los compañeros, señores concejales que están cumpliendo de la mejor manera en sus funciones de legislar, de fiscalizar, también de apoyar los emprendimientos. Por otro lado, también las jefaturas, las juntas parroquiales, los miembros de los consejos de los miembros de las juntas parroquiales, las mismas organizaciones, los trabajadores de la municipalidad, los técnicos y todos quienes hacen la corporación. Yo creo que nos hemos recibido de buena manera, ¿no? Hay mucho que ajustar, hay mucho que hacer, pero estamos en esa actitud un poco de asumir de verdad, de transformar de verdad, de llegar al sueño que todos queremos, de hacer una institución viable, ágil, eficiente, como todos queremos. Alcalde, el ya en funciones, ¿es como usted pensaba que era o es distinto? Es distinto, porque uno desde la parte en la que yo viví muchos años, uno disponía, ¿no? Sin embargo, acá todo tiene que estar bajo una normativa. Una normativa, hablamos de una ordenanza, está el COTAD, está un procedimiento en el tema financiero, está en un tema de generar las necesidades, hay un plan operativo, hay toda una normativa que tenemos que ajustarnos, y muchas veces es como una camisa de fuerza que no nos permite actuar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, tenemos un plan operativo que se está haciendo, sin embargo, por ejemplo, vienen los grandes inviernos y descompone todo, porque los recursos que se tenían previsto para unas actividades se tiene que, con emergencia, utilizarlos para otras situaciones que hay que atenderlos y urgente, ¿no? Entonces todo eso retrasa actividades, retrasa planes que se tenía y de nuevo hay que retomar, ¿no? Y sin embargo, yo creo que entendiendo la dinámica social en la que se está, yo creo que poco a poco se va uno entrando en ese esquema. Hasta yo creo que unos meses más a lo mucho estaremos, y ahí viene otra cosa también, que estamos con este plan de ordenamiento territorial, nacerá o saldrá lo que es el nuevo modelo de gestión en la que las cosas, yo confío y ahora mismo tengo la alegría de anunciar que el Banco del Estado nos acaba de anunciar una donación de unos $60,000 que son valores no reembolsables, los mismos que se van a invertir, por ejemplo, para empezar a crear un modelo de gestión para que la municipalidad tenga agilidad de datos. Agilidad de datos, digo, en la que todos los departamentos que maneja hoy la institución tienen que estar entrelazados. Tienen que estar entrelazados para no confundir los nombres, ni confundir los pagos, ni todo ello, sino más bien tiene que haber un sistema ágil que nos permita atender a la gente y la gente se sienta atendida, y realmente eso es lo que todos queremos, que las administraciones públicas tengan agilidad, la eficiencia, y así la sociedad se sienta también respaldada y atendida. La gestión que usted, cuando pensaba en postularse para la alcaldía, decía que quiero cumplir la visión que usted tenía, si es que llegaba a ser alcalde, ¿cómo lo podría catalogar? ¿Se está cumpliendo? ¿En qué medida?
Yo creo que sí, sí, pero o sea, yo pensaba que era más fácil, ¿no? Pero gracias a Dios, como digo, tenemos un consejo diverso, pero muy, muy honorable, muy responsable. Yo creo que la sociedad no se equivoca en elegir a sus servidores. Deliberante, sí, pero muy, muy claro en las cosas que se van haciendo, que se van proponiendo. En este sentido veo un camino importante, no para mí, sino para la sociedad, que el Consejo va acompañando, va ayudando, porque la obra que uno desde la administración la hace, no la hace solo, la hace como compañero dentro de la sociedad, sí, con unas buenas, dentro de la institución, sí, con unas buenas observaciones, con unas buenas situaciones propositivas, y la vamos haciendo, ¿no? En ese sentido yo creo que no va a ser rápido, pero lo estamos haciendo. Como habíamos previsto, por ejemplo, terminar este año al menos, iniciado, si es posible, terminadas las obras, ¿no? Como tales de la obra de regeneración que estuvo de por mano, digamos así, logramos a tiempo con vuestros hijos profesionales de aquí de Girón dar el toque que queremos. Yo creo que eso decía alguno de ellos. Este es el momento en el que pongamos todo lo que podamos para que una obra salga bonita, ¿no? Y las dos obras más que van a ser emprendidas y la otra que va a ser la mayor, estamos hablando de la obra del Centro Cultural, que queremos hacerlo o darle la cubierta que es detrás de la Casa del Pueblo, la cancha sintética y lo que es más, como hoy hablábamos con más de unas 100 personas o más que estaban del mercado, hablábamos de que es el corazón, el mercado es el corazón económico de Girón. Si no le aportamos y no le apoyamos este lugar donde se reúnen cientos de personas, tal vez diré miles de personas semanal o mensualmente allí, si no le aportamos al apoyo, que tiene que ser hermoso, bello esto, y eso sería una puerta más para que Girón abra a sus turistas, abra a su sociedad o a sus mismos familiares que vienen, y vienen muchos, ¿no?, cada día. Entonces, creemos que todas esas obras van siendo una realidad, van animando, van motivando a que realmente ese sueño va a ser una realidad, es una realidad. Ahora, sobre el techo ahí junto al parque infantil, parece que existe el criterio general de que están de acuerdo en esto. Más en cuanto a la cancha del piso sintético, había cierta... como que no todos estaban de acuerdo en el sector de Pambadel, de las canchas como las conocemos. Ahora, la otra semana que conversábamos con el ingeniero Abad, nos manifestaba que había esta posibilidad, pero había también una duda, puesto que la administración anterior dejó presentando un proyecto para la regeneración o remodelación completa de todo este espacio. Entonces, nos preguntábamos, ¿se renunció ya a lo mejor esta posibilidad? No. En ningún motivo, más bien yo creo que es, y les decía el otro día, ese terreno que está ahí en discusiones de hace creo que unos 20 años que va para un lado y va por otro lado y todo hay un entrampado legal allí, realmente yo lo catalogo como un pulmón de Girón, es un pulmón de Girón. Ustedes ven, si salimos de aquí, hoy estaba una familia visitando, querían salir al parque y es el único pedacito que tenemos acá al centro, tras de la iglesia. No tenemos más, y si nos vamos a las canchas, ustedes ven un poco despreocupado todo ello. Entonces, pero aún así, si nos quedamos con ese pedazo, es muy poco. Entonces, yo creo que el pedazo de terreno que está al lado, y así lo hemos comprendido como municipio, e incluso el señor Mendieta, que estamos en diálogos sobre ese tema, ese terreno de una u otra manera va a ser un espacio que le va a levantar también a todo el conjunto urbano de Girón a ponerle casi a un nivel también como las otras ciudades, ¿no? Sí, claro, Quito es enorme, hoy va a tener todo lo que es el aeropuerto antiguo, es un pulmón enorme que se une a la Carolina. Nosotros también es la aspiración, tenemos un pequeño pulmoncito, digamos, tras de la iglesia, un espacio, y queremos otra parte darle ese toque. Si no tenemos eso, créanme, quedaríamos como un chulapié. Claro. Pero tenemos esa, como digo, esa decisión de tomarlo. Lo que hemos hecho simplemente es el presupuesto, que no vamos a poder gastar tal vez hasta enero o febrero, asumirlo, tomarlo, porque inmediatamente se coloca para el presupuesto 2015 un nuevo presupuesto que son los mismos valores. Claro, con relación a la cancha en sí mismo, el proyecto que le decía de la administración anterior contemplaba, si no estoy mal, son dos canchas de piso sintético y que abarca todo este espacio.
Entonces, si es que se lo desarrollara una cancha, a lo mejor, a eso iba mi pregunta, ¿no cabría ya el otro proyecto? No, hace falta, hace falta. Usted verá que me estoy dando el gusto también de estar en Estados Unidos. ¿Cuánto espacio hace falta para niños, adolescentes, personas mayores? Si uno se va al paraíso de Cuenca, es un espacio enorme que en momentos dados falta, ¿no? Y cuánto más nuestra población requiere de sus espacios, ¿no? Y por lo pronto es dotarle, y eso ha sido lo que nos toca a nosotros como municipio, es a los crear espacios públicos de recreación. Y hoy Girón lo tiene mínimamente, ¿no? Mínimamente. Solo si decimos tenemos canchas para indoor, no estamos hablando espacios para bicicleta, espacios para atletismos, para caminatas, por ejemplo, no hay. Sin embargo, queremos al menos por todo este tema que hoy vive la inmensa juventud de las comunidades, del centro, los grandes campeonatos, que son actividades inmensamente recreativas. Quítele usted el indoor a nuestra gente, por Dios le quita todo. Entonces, lo que al menos el municipio tiene la responsabilidad de adecuar espacios, ¿no?, públicos que sean sanamente recreativos, y creo que con eso cumplimos también con enorme población de la que requiere de sus espacios. José Miguel, con la visita del ministro de Patrimonio, se crearon algunas expectativas de muchos ciudadanos que pensábamos que iba a haber algún ofrecimiento. Sin embargo, no se cumplió eso. ¿Cómo le supo a usted la visita del ministro? Bueno, dos personas nos visitaron, al ministro de Cultura, un poco para refrescarle también qué es Girón. Yo creo que todos compartimos la idea clara de lo que es Girón a nivel local, a nivel nacional. El otro tema también, creo que la vicepresidenta del Congreso es clave también en el tema, ¿no? Sobre eso hemos seguido hablando también. Después nos visitó el economista Osvaldo Larriba, asambleísta, a quien también le propuse estas actividades que planteamos al ministro. También le propuse al presidente de la República en una reunión o en un almuerzo que se tuvo en el mercado 12 de abril sobre este tema de devolver el carácter histórico, cívico, festivo que tiene Girón, que no puede quedarse a un lado. Por ejemplo, esa es una gestión que tenemos que hacerlo como población, como autoridades, buscar la manera, y en eso estamos para, con todos los asambleístas de aquí y otros más de otras provincias, hacer fuerza para que realmente recuperemos ese valor o ese sentido cívico y esa presencia cívica de Girón como tiene. El otro tema es el tema hay una deuda enorme de la municipalidad. Digo de la municipalidad porque si algún rato cuando se hizo lo que es el Girón Patrimonio del Ecuador, era porque el municipio se compromete a apoyar los bienes que le dan el carácter de patrimonio. Y si el municipio no ha cumplido, bueno, hoy nos toca también buscar, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, si hay el 60-40 que se habla, si el municipio tiene, si nosotros tenemos un valor de 100.000, 60.000 lo pone el municipio y 40.000 lo pone el patrimonio. Es cuestión ahora, y en eso estamos también para, con el departamento de proyectos, todo ello, para ir ya viendo, priorizando los proyectos de rescate, los proyectos que pueda incluso tener créditos en ese tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un tema que el ministro ha dicho, ya, muy bien, aquí hay fondos de 60-40, tú pones 60, nosotros te damos los 40, ¿no? Ese es el otro tema. El otro tema que igual se quedó abierto es que no solamente el Ministerio de Cultura y Patrimonio da para reconstruir bienes como tales, sino también para arte, cultura, música y todo ello. Entonces, igual tenemos ese compromiso de hacer los proyectos para que a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio podamos emprender estas otras actividades artísticas, culturales con la población. En materia de estos 90 días, se han propuesto usted y el cuerpo edilicio, a lo mejor hacer una rendición de cuentas. En Cuenca lo están llevando, o se pusieron ellos los primeros 100 días.
No sé si ustedes tienen alguna meta así en algún tiempo hacer la evaluación de lo que están de la labor cumplida. Sí, creo que es un deber nuestro informar como lo hemos hecho. Yo creo que hemos ido haciendo cada 30, ¿no? Creo que en eso, creo que estamos bien con la población. También esperamos, justamente luego tengo una reunión con el equipo técnico para programar algunas actividades, afinar ciertas actividades. Entiendo que dentro de ello va a estar lo que es dar a conocer, ¿no?, todo lo que se ha logrado. Yo digo, para mí es un logro porque se ha viabilizado el presupuesto 2014, se está trabajando en el presupuesto 2015, y cuáles son las actividades que van a ser lo fuerte para el año que viene. Estamos ya, gracias a Dios y a los señores concejales, realmente se está dando pasos importantes para reactivar la actividad productiva dentro del cantón. Entonces yo creo que todo eso, en unos días más, amerita compartir con alegría, con entusiasmo, lo que se ha dado como pasos a favor de Girón. ¿Algún objetivo puesto, a lo mejor, aparte del presupuesto que llega por ley al municipio, conseguir recursos extras, alcalde? Sí, ese es clave. Digo, porque el presupuesto que tenemos 2014, 2015, casi se quedan ya justos para responder a la demanda de necesidades que tiene la institución. El presupuesto que tenemos que buscarnos aparte, ese es justamente lo que sería el valor agregado. Por ejemplo, uno de ellos está el mismo hecho de seguir gestionando con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la construcción del CIBB, que es, eso generaría primero un espacio para los niñitos rayitos de luz, un lindo espacio, generaría al construir empleo para mucha gente. Ese es un tema. El otro tema también es, tenemos ya las puertas abiertas con la Embajada de Japón, ¿no? Justamente hemos estado buscando una persona ya está para trabajar en estos temas. La Embajada de Japón tiene proyectos solo de $100,000, nada más, 100,000 y punto. Pero la obra tiene que ser de la Embajada de Japón. Y eso es una estrictez en el cumplimiento de esa obra. En ese sentido, estamos ya próximos a iniciar este recontacto, digamos así, para emprender. El otro tema es las inversiones. Yo agradezco en esto a los señores concejales, la persona del doctor Rodrigo, Javier, también Fausto Benalcázar y los compañeros, y todos mismos han estado haciendo fuerza, que Fausto Ávila, ha estado también Judith, ¿no? Estamos en esa fuerza que queremos hacer. Otro de los temas que tiene el municipio, aparte de lo que hace, es el tema económico productivo. No es nuestro fuerte, pero es una responsabilidad enorme que se ha visitado a todos los ministerios ya, y tenemos a todos ellos para en los próximos días emprender una presencia de ellos y un involucramiento de las instituciones, de los ministerios con la población en los temas productivos. Todo este sentido. En este sentido es el otro valor agregado que queremos que invierta en nuestro campo. El municipio tiene la obligación, como ya se manifestó en el tema de saneamiento ambiental, en el tema urbano. No tenemos las competencias de la vialidad, no tenemos las competencias del campo, del agro. Sin embargo, también hemos negociado asimismo con la prefectura. Nos ha dado las competencias para la vialidad, las competencias para el campo, para el agro. Con esas dos competencias estamos, como digo, trabajando en estas dos áreas complementarias, que va a ser como el valor agregado también, ¿no? Entonces, tenerlos a los ministerios junto a nosotros o junto a la población, esperamos que la población organizada saque el mayor provecho, que eso es lo que queremos, que eso sería la reactivación económica productiva de Girón. Alcalde, a veces el tiempo nos queda muy corto, ¿no? Hemos estado dando 20, 25 minutos cada mes. Sin embargo, le recuerdo el ofrecimiento de parte de gerencia de una hora que ustedes podrían hacer uso para desarrollar su propio programa y poder dar con mayor detalle las tareas, las labores que ustedes cumplen como municipalidad. Entonces, recordándole de este ofrecimiento que está hecho de gerencia, sus palabras finales.
Bueno, yo pensé que solo era la entrevista, ¿no? No sé si hay una posibilidad más con la regla. Una hora es el ofrecimiento. Que ustedes produzcan su propio material, que den a conocer todo lo que ustedes hacen. Ese es el ofrecimiento. Más bien hemos estado haciendo una entrevista mensual hasta que como equipo todo se coordine en mejor forma. Es un equipo nuevo, entonces ese ha sido la situación como se va presentando. Pero muy bien. La hora completa está disponible. Muy bien. No, agradecer, creo que estamos al final, agradecerle a usted. Yo creo que todo lo que usted hace, no solo con mi persona, con todos los actores sociales de Girón, yo creo que es un aporte enorme al civismo, al crecimiento humano, intelectual que se hace, ¿no? Y agradecerle por el espacio que nos dan. Simplemente seguirnos comprometiendo con nuestra gente, como así hemos hablado, por ejemplo, hoy tuvimos una reunión con la gente del mercado, pongámosle a un mercado saludable, pongámosle una actitud positiva. Yo creo que por encima de los errores de imitaciones humanas o administrativas, yo creo que hay una voluntad enorme de aportar a este querido Girón. Yo creo que un Girón que merece tanto ahí, como hoy mismo yo creo que va a haber arte, va a haber música. Es una cantera de bien que se puede hacer. Yo creo que ustedes desde su espacio, desde nuestra institución, podemos aportar enormemente a que Girón puede ser también esa potencia turística, artística, productiva. Es cuestión de que todos aportemos, porque todos podemos, y creo que si sumamos esas capacidades, podemos hacer un Girón que todos anhelamos, que lo estamos haciendo, vías a un desarrollo, vías a una reactivación humana, económica, artística, turística, productiva, económica, en la que, como muchos migrantes, por ejemplo, le hago de paréntesis, ¿no? Girón yo creo que no está tan mal, está bastante bien. Por ejemplo, hay muchos que se están yendo a Estados Unidos, mucha gente se ha ido a Estados Unidos estos últimos días, pero nadie se queda. Y los que están allá en Estados Unidos dicen, ¿por qué no te quedas? Si nosotros antes veníamos llorando, pasando penurias, y nos quedamos para trabajar. No, dice, yo me voy nomás a Girón porque tengo mi trabajito, tengo mis actividades, y me voy nomás, tengo mi familia. Se ha valorado mucho, ¿no? Entonces, algo está pasando de positivo. Si algo hay de positivo, entonces, sumar mayores esfuerzos, yo creo que vamos a lograr lo que a bien podemos hacer. Agradecemos la presencia del señor José Miguel Luis, alcalde del Cantón Girón. Vamos a hacer una pausa. Luego de instantes vamos a tener música, músicos en vivo aquí en este semanario Noti Girón. Ya volvemos. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Mira la pizarra, mira. La maestra, la palabra. La mira, pizarra. Niños en la escuela. La maestra, niños en la escuela. Niños mira en la ventana, mira cómo crece el muro. Los ladrillos que construyen, ¿quién construye los ladrillos? ¿Quién construye los ladrillos? ¿Quién? 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 Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele. Siente cómo duele, es cuánto pesa el barro, el agua sucia, el trabajo mal, el agua sucia, trabajo mal, 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 lejos, mal. Cerca, cerca, lejos. Siente cómo duele, lejos, cerca, lejos. Mira, escucha, suena la cabeza.
campana, la alegría, el juego, se oyen risas, cantos, juegos, cerca, lejos, lejos, cerca. Cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir, a dónde va, a dónde va. Es tu mirada más allá del muro, a dónde va. El futuro, a dónde va. Deja que tu mirada descubra. Mira al otro lado. Mira al otro. Mira al otro. Mira al otro. Mira a los dos lados. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine en Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Pon atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Los humanos tenemos un tesoro que a veces no cuidamos y nunca imaginamos que se puede agotar. No pensamos que un día recordaremos como algo extraordinario lo que hoy es natural. Como un juego sin malas intenciones, dejamos que se pierda lo que otros no tendrán. Los recursos que tiene este planeta no son inagotables, tenemos que cuidar. El agua es todo, el agua es vida. Si no la cuidas, ¿qué trabajo te va a dar irla a buscar? No se te olvide cuidar el agua. Si te faltara agua en la vida, tú sentirías el deseo de Ya estamos de regreso con ustedes, amables televidentes, y como lo decíamos desde un principio, ya se encuentran en nuestros estudios integrantes de un grupo que se conformó hace 20 años, el grupo Recuerdos. Nos acompaña Homero Vallejo, Santiago Morocho, quienes van a acompañarnos en la guitarra, y también Marcelino Bermeo en el acordeón. Talento ginorense para compartir esta noche con ustedes. Hay dos de sol sobre el río.
nuevos recuerdos, conformado hace 20 años, como nos comentaban ustedes. Cuéntenos un poquito, ¿cómo nace esta canción? Sabemos que es propia de aquí. Bueno, yo estaba en Toronto, en Canadá, y me enviaron una revista municipal con unos versos escritos por el licenciado Claudio Bravo Espinosa. Entonces, me gustaron cuatro versos, cuatro estrofas que eran una perpendicular de mi niñez, de mi juventud. La flor de Achira, mi esposa se llama Flor, la Achira que sembraban cerca del estadio. Al frente de donde yo vivía había una panadería de Don Segundo Guamán. Entonces, todo eso me motivó para sacar esta canción. Fui probando, se acoplaba al ritmo de Pasacalle. Vine y entonces les di a conocer a ellos y empezamos tocando. En esa época también nos acompañaba Eloy Peralta. Y no sé ahora por qué no nos quiere acompañar. Estamos en labores informativas, pero estamos seguros que posteriormente, si ustedes le hacen la invitación, él va a estar aquí presente con ustedes, deleitando con más canciones. Muchas gracias por su participación y qué mejor que sean talento gironense. Muchas gracias. Nosotros continuamos con la información. Posteriormente estaremos invitando nuevamente a este grupo Recuerdos para que nos deleiten con más canciones. Seguimos con la información. Con voto dirimente del alcalde José Miguel Ushca, se dio paso al informe presentado por la Comisión de Urbanismo, presidida por el concejal Rodrigo Coronel, en el que además se faculta avanzar ciertos proyectos de fraccionamiento antes de que se presente la ordenanza de la misma. Opiniones divididas entre concejales y votos divididos de las dos tiendas políticas existentes en el Consejo, Pachacuti y Alianza País, se evidenciaron por primera vez y asumieron sus funciones. Revisión de los proyectos de fraccionamiento para su aprobación. Se ha ido analizando uno por uno de las carpetas y solo los que no se contraponen con el COTAD han sido tratados, que son el caso de los herederos del señor Florencio Malo y el caso de la señora Nelly Quispio. Con este informe, doctor, solamente estamos conociendo, no estamos aprobando ningún proyecto de los presentados. Sí, todas las carpetas que pasaron los técnicos deben regresar al Consejo para que el Consejo apruebe y salga. Ya que el Consejo lo que va a hacer este momento es aprobar el informe presentado por la Comisión y que se disponga que administrativamente se proceda con el trámite respectivo para su aprobación. En ese momento las carpetas pasarán de los departamentos de planificación urbana y rural directamente ya al Consejo con cada carpeta para su aprobación aquí en el Consejo Cantonal. Yo rogaría de que se estipule ahora más bien unos días para, robándonos el tiempo de todos los compañeros, en terminar ya esa ordenanza. Nos va a tomar, yo creo que unas dos reuniones más, pero reuniones de 4 o 5 horas bajo, para terminar eso ya y en el menor tiempo posible terminar esta normativa para la posterior aprobación y a partir de allí empezar a dar trámite a todos estos proyectos. De lo contrario, hay cosas muy delgaditas en las que nos podemos equivocar y aprobar algo que recién estamos trabajando en la normativa. Nosotros, bien es cierto que esto se ha presentado, incluso ya han pasado algunos filtros en la administración anterior, pero los que vamos a aprobar somos nosotros. Y sabiendas de que nosotros estamos elaborando una ordenanza, quizá vamos a contraponernos nosotros mismos al aprobar ahora de una manera y después con la ordenanza sea de otra. Creo que la gente ha esperado bastante tiempo, pues unas 3 semanas más no va a ser mucho. El tema se refiere a que habíamos dejado abierto la posibilidad de que de la parte rural demos paso a las que no se oponen al COTAD. Mi única función aquí es manifestar tanto los derechos, proteger los derechos de los ciudadanos y por supuesto los intereses de la administración. Por cuestión de actualización de la ordenanza que se está trabajando, estaríamos vulnerando realmente los derechos de los peticionarios que presentaron antes de esa fecha. La comisión ha analizado y ha dado paso para que esas carpetas bajen al departamento técnico, pero eso no quita que no tengamos que volver a revisar porque tiene que ingresar aquí al Consejo de nuevo. Personalmente me preocupé en ir a revisar nuevamente sus planos y allí hay anchos de vías de 6 metros, algo que nosotros en la normativa estamos dejando distinto.
y realmente sí hay vías, y si dentro de las normativas estamos estipulando de que si la vía no cumple el ancho para el sector, el proyectista debe dejar el faltante de vía en el ancho. Entonces eso es lo que estos proyectos están incumpliendo. Nos ha permitido detectar de que esos proyectos están con esas falencias, señor alcalde. Ahora, el asunto dice 3 semanas, ¿por qué nosotros no le aceleramos en unas 2 sesiones semanales? Pero sí quiero estar claro y que se diga aquí cuál sería la ilegalidad, o no hay ningún problema, así continuamos. En este caso, la vulneración sería que a nadie me pueden juzgar con la ley que va a salir si es que ya estuvieron tramitados los procesos con la normativa anterior. Tenemos que ser muy tinosos en ese sentido y no permitir no ser parte de una vulneración a los derechos de las personas, de los peticionarios que ya solicitaron estas aprobaciones con una normativa vigente, una normativa ya está preestablecida. Las leyes se crean para el futuro, no se crean para atrás, se crean para el futuro. Recuerde que sobre estos fraccionamientos en la zona de expansión urbana y rural, lamentablemente no ha existido una normativa vigente, porque una parte de la ciudadanía se opuso en el consejo anterior. También responsabilidad social, responsabilidad de la comunidad. Si es un grupo de la ciudadanía, tiene que darse cuenta que por esa oposición se derogó la ordenanza, pese a que estaba estipulada solamente hasta que se actualice el plan de ordenamiento territorial. O se aprueba o no se aprueba, son 2 mociones. Y yo sugiero que levanto moción de que no se apruebe el informe de esta comisión hasta tener más argumentos. Yo sí quisiera que se apruebe, Pablo, porque tenemos otra oportunidad todavía. No es que de aquí, si no se aprueba el informe, ya va a pasar. Hay 3 votos en contra de la moción presentada por el señor Fosfalca y 2 votos a favor de la moción presentada. ¿Quedaría la moción del doctor? Quedaría la moción. ¿Quedaría 3? Son 3 votos en contra. Usted no puede votar. Usted no puede votar porque presentó la moción. Yo entiendo que más bien el voto dirimente del señor alcalde. Es el que decir. Pues, sí, pero el mío tiene que ser 3 votos. Yo no, mociono. Gracias, pero presenta la moción, no voto. Después de esta pequeña pausa, para ver, estas cuadras tienen unas regalas, vamos a pedir una reconsideración. No estamos aprobando ningún proyecto, está en juego solamente el informe de la comisión. Podemos esperar unos días más, yo me mantengo, voto en que no se apruebe esta vez el informe. Entonces yo voto a favor de la moción. Voto a favor de la moción. Pues apoyo la moción del compañero Fausto. Apoyo al compañero Fausto. A favor de la moción. Resultados. Son 3 votos a favor y 3 votos en contra. Caso de darse el empate, me faculta a mí. Créanme, señores concejales, no tengo nada en contra de nadie, más bien a favor de la institución a la que nos ha puesto a servir la sociedad y el resguardo de la integralidad de la institución. Confío en las justas y honradas acciones que ustedes lo están haciendo, y por eso convoco a que, con ese mismo afán, estos proyectos sigan en marcha, sujetándose bajo la normativa que aspiramos que nos posibilite saque. Mi voto es a favor de la moción del señor Rodrigo. 3 votos en contra y 4 votos a favor, con su voto dirimente. Este martes 19 de agosto a las 15 horas se tiene previsto la ceremonia de posesión y coronación de la nueva reina de Girón, la actual virreina Jennifer Patiño Mendoza. En sesión del municipio de Girón se ultimaron los detalles. Veamos la siguiente nota con la concejal Ruth Judith Reyván. Al ser delegada para coordinar el evento de la coronación y posesión de la nueva reina, sería la virreina del cantón que recae en la señorita Jennifer Patiño, por la presentación de la renuncia de la reina Erika Quesada, se ha dado ya una reunión con con la Comisión de Turismo y Sociales y con la presidenta de Acción Social,
en la cual ya se tiene el programa a realizarse ese día. En el acto social se realizará el salón de sesiones Homero Calle Calderón, el martes 19 de agosto a las 15 horas. El programa es el siguiente: Himno Nacional del Ecuador. Presentación del acto por parte de mi persona, la Presidenta de Comisión de Turismo y Sociales. Colocación de la banda a cargo del señor José Miguel Ushca, alcalde del Cantón. Coronación a la nueva soberana por parte de la Presidenta de Comisión de Turismo y Sociales. Entrega de cetro por parte del doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón. Entrega de un ramo de flores a cargo de la Presidenta de Acción Social Municipal. Exaltación a la reina por parte del señor Javier Panamá, presidente de la Comisión de Cultura. Palabras de la señorita reina de Girón para el periodo 2014-2015. Intervención del señor José Miguel Ushca, alcalde del Cantón. Brindes a cargo del señor Fausto Benalcázar, miembro de la Comisión de Turismo y Sociales. Himno Girón. Presupuesto, más o menos son unos $200. Son 5 ejes operativos los que la Comisaría Nacional de Policía de los Cantones deben hacer cumplir. Estas disposiciones están encaminadas hacia una labor en contacto directo con la colectividad, sin por ello descuidar las labores de oficina, dio a conocer al titular de la comisaría, Marcela Bermeo. Thank you.
hoy se inauguró la colonia vacacional infantil que lleva adelante el municipio de Girón a través de sus entidades escritas como son Acción Social Municipal y COPINAG. El evento se desarrolló en el Coliseo de Deportes Esteban Lucero. Según se pudo conocer, asistieron 100 niños. Sin embargo, el número podría aumentar, indicaron. Por ello, se hace una invitación a que asistan más niños. Puesto que hay cupos disponibles durante toda esta semana, se tienen previstas múltiples actividades para hacer que los asistentes tengan un sano esparcimiento. Para el viernes se tiene previsto la visita al zoológico Amaru de la ciudad de Cuenca y con ello culminará la programación. Autoridades locales compartieron la inauguración con los niños asistentes. Les recordamos que la farmacia de turno le corresponde a la farmacia Margarita y se encuentra del 17 al 24 de agosto. La dirección es la calle Andrés Córdoba, 1243 y 3 de noviembre. El teléfono 2275-652. Con esto vamos a una pausa comercial y de regreso estamos para compartir con ustedes más música. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Pon atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa, elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Estamos de regreso, amigas, amigos televidentes. Continuamos con esta programación especial de este día lunes dentro del semanario Notigirón. Hemos tenido el gusto de, en primera instancia, escuchar la música con tres amigos de antaño, Santiago Morocho, Homero Vallejo, Marcelino Bermeo, quienes nos interpretaron un tema propio de esta tierra gironense. Ahora vamos a escuchar más música, en esta ocasión con Santi y sus pibes. Santiago, como muchos conocerán, es un gironense que emigró de esta ciudad, de esta tierra, hace muchos años y que ahora, junto a sus hijos, continúan cultivando el arte musical. Vamos a conversar con ellos antes de hacer la presentación de un tema muy conocido por todos y que los va a gustar. Vamos a conversar con Santiago. Santiago, bienvenido, buenas noches. ¿A los cuántos años de regreso por nuestra tierra, por Ecuador, Santiago? Muchas gracias, Eloy.
Estoy regresando a los 14 años. Para mí es un placer, un gusto que tú hayas hecho esta invitación. En realidad me siento muy contento y compartir nuevamente la música para la gente gironense y toda la gente que nos escucha a nivel mundial en esta tu emisora. Ahora estoy haciendo la música con mis hijos. Este es mi hijo mayor, Ariel, mi hijo menor, Boris. Tiene 16, 15 años. Ellos también he estado inculcando lo que es la música tradicional ecuatoriana y todo tipo de música. Y ahora estamos, a ver si es que interpretamos un bolero. Ustedes son nacidos aquí en Ecuador también. A ver si conversamos primero con Ariel. Ariel, nacido también en Ecuador, Ariel. Sí, en Cuenca. ¿Qué tiempo en los Estados Unidos? Ya, casi 14. Yo me fui a los Estados cuando tuve 3 años. Ya soy 16. En un mes cumplo 17. Ya. Sí. Y tenemos también a Boris. Boris, la misma edad que Ariel allá en los Estados Unidos. El mismo tiempo allá en los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y de dónde? Bueno, obviamente, ¿no? De Santiago, la afición por la música. Pero, ¿cómo ha sido, cómo el aprendizaje mismo de el arte de la música de parte de ustedes? Para mí fue que mi papá, siendo músico desde los 4 años, me puso a aprender el violín. Tuve clases privadas de violín, pero ya siendo músico y me esforzaba tanto y me hizo cansar del violín porque tuve que estar... O sea, cansa mucho para uno que tiene 4 años. Ya. Y lo dejé y desde ese momento juré que nunca más iba a volver a la música. Y de ahí mi hermano, que ya desde pequeño ha tocado, ha querido hacer un grupo con su amigo y necesitaba un bajista. Y en ese tiempo yo seguía con ese... Con juramento. Ese juramento de que no iba a seguir en la música. Pero nada, ya me convenció para que le ayude a la escolita un poco tocando el bajo y tuve 11 años cuando empecé a tocar el bajo y poco a poco mi papá me empezó a ayudar y poco a poco mejoré y rápidamente mejoré porque tengo ahí mi papá en la casa, maestro en casa, enseñándome cada rato. Entonces fui mejorando y no es cosa que yo me dedicaba a otra cosa tampoco. Entonces la música desde los 11 años hasta ahora que tengo 15 he seguido y no lo he dejado. Bueno, vamos a hacer que la gente que nos está viendo, a nuestro respetado público, que sea ellos quienes vean si es que Santiago ha sabido enseñarles bien la música. Bueno, ¿qué tema nos van a interpretar, Ariel? Mi compañera, el bolero, la versión del trío Los Antares. Bueno, muy bien. Entonces vamos a escuchar a Santi y sus pibes y el tema Mi Compañera. Regálame un momento, quiero hablarte de todo lo que siento. Tú llegaste a mi vida sin pensarlo, te metiste hasta el fondo de mi alma y ya ves, me robaste la palma y hoy me muero lentamente por tu amor. En tus ojazos negros, si por fin encontré mi compañera, compañera de mis penas y alegrías, mi negrita chiquitita y cariñosa. Ven, mujer, regálame un momento, que a tus pies quiero poner mi corazón. Thank you.
quiero hablarte de todo lo que siento. Tú llegaste a mi vida sin pensarlo, me metiste hasta el fondo de mi alma. Y ya ves, me robaste la calma. Yo me muero lentamente por tu amor. Quiero ver en tus ojazos negros si por fin encontré mi compañera, compañera de mis penas y alegrías. Mi negrita chiquitita y cariñosa, ven mujer, regálame un momento, y a tus pies quiero poner mi corazón. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Pon atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Continuamos compartiendo música con Santiago y sus dos pibes en esta noche especial de Noti Girón. Vamos a continuación a escuchar otro tema, nos interpretan el tema que se llama Ahora Seremos Felices, ¿verdad? Escuchémoslos. Yo la casita que tanto te prometí, venirte de margaritas para ti, para mí. Será un encanto de amores, será una cosa ideal. Entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices. Ahora podemos cantar aquella canción que dice así. La 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 la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Thank you.
falta una cosita. ¿Qué será? ¿Qué será? Será una cosa chiquita, por cierto muy singular. Es como una muñequita que alegrará nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podremos cantar aquella canción que nos la 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 la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. De mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Seguimos con esta noche especial de Notigirón, un mensaje vía celular que nos dice lo siguiente: un saludo para el grupo Recuerdos, se les vio muy bien y felicitaciones para Santiago y sus hijos. Mensaje entregado, Santiago, Tatiana. Seguimos nosotros con más música para compartir esta noche con ustedes, amables televidentes. Ahora esta vez nos acompaña Homero Vallejo y Santiago Morocha, también integrantes del dúo Raíces. Entonces, nos van a deleitar con más canciones. ¿Qué canciones vamos a escuchar esta noche? Vamos a escuchar el vals Muchachita Linda. Bueno, entonces, para todas las muchachitas lindas que están en casa. Muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso leve a fundir en tu alma su mantón de nieve. A fundir en tu alma su mantón de nieve. Muchachita al verte, mi ansia me provoca decirte cositas que solo Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte en la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben para
pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso leve a fundir en tu alma su mantón de nieve. A fundir en tu alma su mantón de nieve. Muchachita, al verte mi ansia me provoca decirte cositas que solo Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte en la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben con mis besos fundirte en la nieve. Excelente la participación de Santiago y Homero. Los aplausos, ¿qué pasó? Bueno, estamos con bastante barra, bastante hinchada acá en el estudio de Girón TV y también a través de las redes sociales. Tenemos muchos mensajes de congratulación con los artistas que les hacemos llegar a ustedes, Santiago, Homero, a Marcelino, igualmente a Boris y Ariel, a todos los artistas que hasta el momento están, han participado y han entregado su arte para toda la colectividad gironense de Santa Isabel y a quienes a través del internet nos siguen en todo el mundo. Nos siguen en Guaquillas, por cierto, Santiago, nos sigue Don Lauro, igual en Chimbote, ¿no? Con Manuel está de vacaciones y disfrutando de esta programación, y a todas las personas que siguen esta programación de Girón TV, el semanario Noti Girón. ¿Qué otro tema tenemos, Homero? Sí, en esta ocasión vamos a tocar la canción Vagabundo. Vagabundo, sí. Muy bien. Nuevamente los aplausos para ellos.
atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Los humanos tenemos un tesoro que a veces no cuidamos y nunca imaginamos que se puede agotar. No pensamos que un día recordaremos como algo extraordinario lo que hoy es natural. Como un juego sin malas intenciones, dejamos que se pierda lo que otros no tendrán. Los recursos que tiene este planeta no son inagotables, tenemos que cuidar. El agua es todo, el agua es vida. Si no la cuidas, qué trabajo te va a dar irla a buscar. No se te olvide cuidar el agua. Si te faltara agua en la vida, tú sentirías el deseo de cuidar el agua, el deseo de cuidar el agua. Saludos especiales para el señor Fabián Ordóñez, que nos está sintonizando, y también al señor Luis Sánchez, que nos ve desde New Jersey. Así que saludos especiales para todos ustedes y seguimos con nuestro grupo de cantantes. ¿Qué canción nos van a deleitar ahora para nuestros amables televidentes? Vamos a dedicarles el vals El Regreso. Thank you.
alma llena de pena por el llanto que empaña tu mirada. Perdona si fui malo, hoy tengo el alma llena de pena por el llanto que empaña tu mirada. Que de medir distancia ya está ya fatigada, de cómo Dios perdona. De cómo Dios perdona, bendita Nazarena. Bravo, los aplausos para nuestra cantante de esta noche. Bueno, vamos a conversar un poco con ustedes, Marcelino. Empezamos por usted. Antes de tocar el acordeón, ¿tocaba algún otro instrumento? Sí, sí. Yo quería tener una guitarra, pero tenía mi hermano Vicente la guitarra ahí. Tuve que valerme de mi mamá para que me obsequie. Y en esa guitarra aprendí a tocar y después me contrataron para ser profesor en las escuelas y se necesitaba que se dé clase en el acordeón y pues tuve que aprender a la fuerza y no sé, pero ahora ya no toco mucho la guitarra, más bien toco solo el acordeón. Marcelino, ¿cuántos años lleva usted tocando el acordeón? Bueno, tal vez unos 35 años ya toqué el acordeón, pero desde que tenía 10 años vengo haciendo así la música y la guitarra, y el acordeón ya se ha hecho mi eterno compañero. Nos comenta que usted daba clases de acordeón y guitarra también. O sea, daba clases de música en las escuelas. ¿Usted de pronto tiene algún familiar que igual le guste el acordeón y le ha podido enseñar? ¿Ha dejado usted de pronto ese legado en alguien de su familia? No. Nadie de mi familia, de mis tíos, poco conozco que han sido hábiles, pero yo he nacido músico. Bueno, ahora Santiago, es su turno. Ya hemos escuchado a usted con sus hijos participar. ¿Usted desde qué tiempo toca la guitarra? Yo también llevo tocando casi, prácticamente las primeras notas empecé a los 9 años. Después dejé un tiempo, mi hermano estaba ocupado porque mi hermano mayor era el que tocaba, mi hermano Nilo. Entonces después le dije que me enseñe, entonces ya me enseñó unos cuantos acordes. Mi papá también tocaba, a su estilo tocaba, y yo quería que me enseñe, pero mi papá decía que él no podía, entonces que le diga a mi hermano. De ahí me enseñó los primeros acordes y luego yo solo empecé a escuchar las canciones y tratar de sacar con cancioneros que había ese tiempo. Santiago, de pronto usted nos dice que empezó a una pronta edad, pero ya en adolescencia se valió de esto para enamorar a alguna persona, alguna chica, su esposa, cuéntenos. Bueno, yo no me he valido para enamorar a las chicas. ¿Cuál es su encanto personal? No, mentira. Bueno, o sea, es que es la verdad, a veces cuando uno toca también en ese momento... Nos endulzan el oído a las mujeres con la guitarra. Pero en realidad no he sido yo que me valgo de la guitarra para enamorar a las mujeres. Sí, ha habido mujeres que les gusta y ya, no todas, pero... Bueno, está bien, quedemos ahí nada más. Ahora usted, coméntenos, Homero, usted también desde qué tiempo toca la guitarra, bueno, cómo empezó a tocar, alguien enseñó, solo nació. Bueno, yo empecé a tocar desde los 10 años, creo, sí. Santiago es mi maestro, hemos hecho música desde niños prácticamente. Cada quien se ha ido alejando un poco, él se ha ido a los Estados Unidos, yo también fui, y nos distanciamos un buen tiempo. Unos 15 años más. Pero ahora están nuevamente juntos. Ahora volvimos hace 7 años. 18 años. Hacer, sí. Bueno, nos llegaba un mensaje de texto que nos enviaban aplausos desde la ciudad de Cuenca para ustedes. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y qué mejor que deleitar a nuestro público con otra canción. Así que el escenario es todo suyo. Menos.
recuerdos en mi mente y hablan de amores que nunca volverán. ¿A los cuántos años están tocando los tres nuevamente? 18 años. 18 años. Igual. ¿Y desde qué hora están ensayando? Nos vamos a ensayar. No ha habido tiempo. No hemos repuesto. Ah, entonces sí les ha quedado la lección. Bueno, queremos agradecerles de parte de quienes hacemos Girón TV, de quienes hacemos achiras.net, por esta predisposición de ustedes para poder compartir el arte de ustedes con la ciudadanía que nos sigue a través de la pantalla, a través del internet. Tatiana, ¿le gustó? Por supuesto que me gustó, entonces yo quedé encantada. Yo creo que en casa también algunos de nuestros amigos salieron un poco de la rutina de lunes, porque es lunes y todos estamos como que un poquito agitados. Realmente felicitándoles, qué mejor que el grupo sea de aquí de Girón, que se reencuentren a tanto tiempo y lo hagan perfecto como lo hicieron esta noche. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, queremos... no sé si tienen otra del recuerdo de hace 18 años, alguna que ustedes hayan sabido disfrutar, igual que el público tocando. Y también queremos agradecer, obviamente, Santiago, a tus pibes, a Ariel y a Boris, que también lo hicieron muy bien. Felicitaciones por ello. Y desde luego. Aquí nuestro compañero Eloy puede acompañarles para que también recuerde ese tiempo. Anímese. ¿Qué canción? Este día de la noche. Podemos cantar con ellos ahí, ¿saben? Ya, entonces hasta que los amigos ingresen al escenario, entonces hacemos un espacio y estaremos con él. Y está con nosotros de regreso nuestro compañero Eloy también acompañándonos. Claro, gracias. Atención a las medidas de prevención.
Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Para despedir esta programación, les tenemos una última canción, un tema original del grupo Los Cuatro del Altiplano, ¿verdad? Estrella de la Noche para todos ustedes. Esperamos que les guste y que hayan disfrutado de esta programación especial. Pero al no sentir,
En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sandes. Teléfono 2275-464. Pon atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Bueno, estamos de regreso con ustedes ya en la parte final de nuestro noticiero y también de este espacio que lo preparamos especialmente para compartir con ustedes. Y muchas gracias, Eloy, por compartir también esta noche con nosotros, recordando un poquito de aquellos tiempos. Bien, y esperamos que ustedes hayan disfrutado de este programa especial que les hemos preparado y que, desde luego, con la buena voluntad de los artistas que han venido a compartir su talento en este espacio informativo. Con esto nos queremos despedir hasta el próximo día lunes. Gracias a todas las personas que de una u otra forma han colaborado para que este programa especial salga de lo mejor, Tatiana. Muchas gracias, Eloy. Como siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Que tengan un excelente inicio de semana.